Ya llegamos al lugar donde está mi niña. ¿Están emocionados? Yo sí, estoy súper emocionado. Baby, ¿estás bien? Yo estoy bien. Vamos a ver qué nos toca. Recording. This is what's her name? Valentina. Esta es Valentina, la bebé nueva. Bien. Esta es cosota grande. Valentina, saluda a Valentina. Hola. She pee on me when we met. Ya se hizo baño en Luis. Se orinó en Luis, pero ven los ojos verdes. Mójale los ojos. Pam. All right. Se ready? Parece a su padre. Let's go. Sí, Valentina María. ¡Ay, qué emoción, mi chiquita! Ven esos ojos tan hermosos que tiene. ¡Oh, my goodness! ¡Ojo gris! Tal vez le van a cambiar, tal vez no. No sabemos. Color caramelo, ¿verdad? Porque miramos las otras que tienen ahí. Es que todos son preciosos. Todos tienen Mercedes, es una hermosura de perro. Todos, es que todos son bonitos. Los ojos que tienen, fíjense. Esa es una inquieta. Tiene su mascarita, así los ojos, la cara un poquito inquieta en el auto, ha de tener hambre. ¿Y tú, baby? Tengo hambre. Yo también, yo hasta tenía ganas de ir a hacer pipí, pero ya se me olvidó de la emoción. Vean esta, hombre, ando un poco desesperada. Anoche en el gym y hoy comiendo una torta mexicana. De pollo. ¿Anoche? Riquísimo. ¿El gym? ¿Anoche fue al gimnasio? ¿Comiste torta? No, digo que anoche fue al gimnasio y hoy me atasco una torta. Y no crean que soy el único. No. Ven el cachetón este. También está comiendo una. La que comió muy saludable y la que está mirando y no sabe ni qué onda. Dice, pues, ¿qué comen estos par de mexicanos? Yo ni sé lo que están comiendo. Es la muchacha. Hola, Valentina. Todavía no capta su nombre. Hola, chiquita. Ahí está Valentina, véanla. Hola, Valentina. Hello, mi chiquita. Ay. Le hacía falta ir al baño y le hacía falta comer y ya está toda súper contenta. Así que, rumbo a casa. They don't know what's going on. Could you explain to them? Ella no sabe por qué. Ah, sí, es que cuando la agarramos en el carro, andaba toda desesperada por todos lados, brincaba. Quería tomar agua y quería orinar. Y ya después que orinó, tomó agua y comió. Tranquila, bien. A ver cómo nos recibe Tito y Luigi cuando lleguemos. A ver si no hay fiesta de celos. Acabo de publicar el video en YouTube y en Facebook con la bienvenida de Valentina, presentando un video de como de 10 segundos. Muchas gracias a todo el mundo. Ay, qué bonita, qué tiernita, que sí, está muy bonita y muy tierna. Sí, lo acepto completamente. Muy bonita. Totalmente, no pudieron estar más correctos, ¿verdad, baby? Pero también hay muchas preguntas, muchas personas no saben o no los han visto antes y preguntan de ¿qué raza es? Por favor dime, quiero una igualitita. Primero les voy a decir que para conseguir una igualita, bastante difícil, ¿no? Bueno, es que un perro es como un humano, no todos son iguales, pero todos son bonitos. La raza es labraduro, que es una mezcla entre labrador y puro, ¿cierto? Exacto. Y hay tres tamaños. Está el tamaño mini, que es este. Está el mediano y está el tamaño regular. El mini, les voy a decir en libras porque yo no sé en kilos, ya Luis me ayudará. Puede pesar entre 20 y 25 libras. ¿Qué son? 25 libras vienen siendo como cerca de unos 12 kilos. 12 kilos, o sea, ese es el mini, que no es ni tan mini, o sea, para 25 libras es como el doble de tamaño de lo que pesa Tito, lo que pesa Luigi. Uh-huh. Y luego está el tamaño mediano. El mediano, pues yo creo que, ¿cuánto pesará el mediano? Unos 50 libras, 50, 60 libras, ¿no? Más o menos. No, hay unos 45 libras. Unos 50 libras máximo, que son, saquen sus calculaciones en kilos. Uh-huh. Y está el regular, el labrador regular, está grande, está pesado, yo creo, fácil, unas 100 libras. Son enormes, pero muy preciosos, bonitos. Y esa es la raza de Valentina. ¿Qué cuántos meses tiene? Tiene 2 meses. Justo tiene 8 semanas, que es al tiempo que es cuando ya se puede ir con su familia nueva. Y ya en estos días, ya justo 8 semanas, hace 2 días atrás, 3 días atrás, y ya es tiempo de ir a casa.
Sí, pero aún no tiene todas sus vacunas. Claro, no tiene todas sus vacunas. Tiene pues las que son necesarias acorde a su edad, aunque todavía le faltan unas cuantas. El lunes tenemos la cita al veterinario, hoy es viernes, pero ya está segura para estar con los otros dos perros, así de que no hay ningún problema con eso. Tenemos que llevarnos la leve cómo los vamos a introducir los otros dos perros a ella, pero yo creo que ya lo tenemos bajo control. Estamos muy emocionados. ¿Cómo estás, baby? ¿Cómo la ves a tu hija? Bien. La veo muy interactiva. Bueno, ahora no, porque está cansada. Está bien dormida. Pero se ha ajustado rápido, o sea, bueno, vamos viajando con ella y se ha acoplado a jugar, a comer, a tomar agua. Muy independiente. Muy independiente, o sea, muy astuta. Muy observativa. Y muy observadora. ¿Observadora? Yeah. Sí. Ambos me parece que funcionan. Sí. Así que... así la situación. Y mañana tiene una cita también con un entrenador. Ya mañana tiene una cita con su entrenadora. Uh-huh. Sí, a ver, a la escuela. A ver. Es que el entrenador no es para entrenar a los perros. El entrenador es para entrenarnos a los dueños de los perros. Exacto. Para entrenar a los perros. Exacto. Sí. ¿Cómo te sientes después de comerte? ¿Se comió una torta y tres tacos dos, o de qué? Dos. Dos, pero saben enormes. Bueno, son dos tacos. Yo tenía hambre, no había... O sea, el desayuno que había tenido era una... yo te hice power. Un sándwich con jamón, con salmón. Pero no me comí el pan. Únicamente me comí el salmón. Le preguntaba a Luis, ¿por qué los tacos mexicanos, esos taquitos mexicanos chiquitos, por qué tienen doble tortilla? Yo siempre lo he querido saber y nunca he averiguado la razón. Yo te lo expliqué, que es posible porque una tortilla no pueda... ¿sostener toda la carne? Me imagino. Pero igual ni lo llenan de carne, es un poquito. ¿Alguien sabe que nos explique por qué los tacos mexicanos tienen doble tortilla? Tiene que haber una razón, una causa. ¿O será que un chico uno no te llena, pues te ponen doble tortilla para que te llenes? Me imagino que ya es tradición. O tradición, ¿no? Sí, pero... igual yo siempre le quito, uno manda como una y la otra la dejo ahí. Me imagino que sería la estrategia de para que la gente no comiera, bueno, para que la gente no comiera tanto, lo llenaba más de carbohidratos que de proteína, pero... pero si es cuestión de negocio, a mí me conviene que compren más tacos. Exacto, exacto. Le quito una tortilla, entonces. La única explicación que yo puedo ver física es de que... para que sostenga más. Exacto. En cuestión de negocios, no tiene sentido. Every little step she takes, one thrilling combination, every move that she makes, one smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. One moment in her presence. Ya llegamos a casa. Y Valentina anda explorando su nueva casa. Ella anda explorando, corriendo por todos lados. Ya hizo contacto con nosotros, con Tito y Luigi. El Tito, como que de lejitos, no la quiere ver muy bien. Y lo que nunca hace, se orinó en una puerta. Pero es como para decir, aquí estuve yo primero. Niña intrusa, no te metas conmigo. El Luigi ni la pela. El Luigi la ve y se hace para un lado. El Luigi no, todavía como que no hacen las paces. Y el Tito, ay Tito, Tito, come on Tito, ay no quieres el favorito, ven, no se quiere arrimar. Y la Valentina, aquí jugando. Hola Valentina, ¿cómo estás? Estas juegan un montón. Tus hermanos no te quieren ver todavía. Tito, salúdala Tito, it's okay. Valentina, no. Come on, vente. Hey, Valentina, come on. Come on, come on. Vamos a tu jaula. Vente. A ver si le gusta la jaula. No le gusta, ya llora, grita, hace de todo. Creo que no va a funcionar la jaula.
ya se hizo del baño, su primer caca en su casa nueva. ¿Sí? No, no. Ya nos abrió la puerta. Pues oficialmente tenemos a Valentina María. Pura Valentina. Valentina. Valentina, 2 meses de nacida, la nueva integrante de la familia. Ya nos vamos a dormir. Bueno, un ratito, pero es que tuvimos un día muy largo. Cansado para mí, cansado para Luis, cansado para ella. O sea, tuvimos 4 horas de ida más unas 6 de regreso, yo creo, ¿no? Con tráfico y todo. A Luis la asiática. ¿Asiática? La asiática. La asiática, ponelo. La asiática. No lo deje en paz. Ya nos vamos a bañar, nos vamos a dormir. Todo mundo necesitamos descansar. El Luigi, allá atrás, miren, necesita digerir un poco y absorber la idea de que tiene una nueva hermana. ¿Qué pasó, Luigi? Hace unos cuantos meses tenía una y se nos fue y ahora tiene otra. Y dice, pues, ¿qué rollo? ¿Qué me dieron aquí? ¿Me quitan una y me traen otra? Y el Tito como que la ve y como que se va para atrás, como que para adelante, como que no sabe ni qué rollo. El Tito es más celoso. Y esta niña explorando la casa, corriendo, no quiere estar en su corral. Por supuesto que no va a estar en su corral, hecha de gritos. Ya hizo del baño, ya tomó agua. Ya nos vamos a dormir. Así que ya, miren, acá la tienen. La nueva niña. Pesa 4 libras, 4.8 libras. El lunes va a su revisión médica otra vez. Uh-huh. A ver cómo estamos. Y pues ya los mantenemos al tanto. Hoy el vlog solo se trató de Valentina totalmente, por supuesto. Se merece un vlog completo para ella. Y pues ya nos vamos a dormir, todo mundo. Valentina, despídete de tu nueva fanaticada. Acá tienes su juguete, este cartón. Ándale. Valentina, a jugar. No quiere jugar. No quiere jugar. Baby, algunas palabras de agradecimiento. ¿Cómo te sientes porque tienes tu nueva hija? Contento, baby. ¿Contento? Cansado, pero contento. Cansado, sí. Ahora cuando caminamos en casa tenemos que tener cuidado porque ella camina y luego se mete enfrente entre los pies. Así de que... Es algo de lo que nos tiene cuidado. Pero nos vamos a dormir. Muchas gracias. Oh, baby. Despídete, gordo. Gracias. Gracias a todos. Me siento tan mal por toda esa comida que me comí hoy. ¿Sí? Una torta, pero bien deliciosa. Rica como no tienen ni idea. ¿En qué ciudad fue eso? En Fresno. En Fresno. ¿Cómo se llamaba? Taquería Piemonte. No. Taquería Piedad. Doña Piedad. No. Sí. Taquería Piedad. La Piedad. La Piedad, la Piedad, lo que sea. El lugar, pues estaba medio en lo escondido, no sé en dónde, pero estaba rica la comida. O será que traíamos hambre, no sé, pues estaba rica. Anyhow. Nos vemos mañana. Good night. Good night.